he hecho que es avisado a la gerencia general, no es ocultado. Nosotros de manera inmediata hacemos las correcciones pertinentes. Cuando hay un hecho de esta naturaleza, siempre les he pedido a todos que hagan las denuncias correspondientes. Nosotros no estamos en contra de ningún funcionario, tampoco vamos a estar a favor de una decisión de una mala decisión que ellos tomen. Y nosotros no estamos implicados con ninguno, no tenemos ningún favor ni en beneficio ni en contra de los funcionarios. Actuamos como debe ser, ¿no? ¿Conoce o no conoce usted este tema del atropello? Del atropello, sí. Yo he conversado con la señorita, le dije cuáles son las razones, le he citado, no ha venido nuevamente y ya no se ha ¿Pero aparecido usted en la conoce la oficina. razón del gerente de infraestructura? Mire, yo le he citado a la señorita para hacer la indagación correspondiente porque sí, a mí me han dicho, pero la última semana, yo no he conocido el contexto de cuándo se ha iniciado y cómo se ha ¿A través de iniciado, quién usted ha tomado conocimiento de ese atropello? propiamente de la señorita. Es la que ha Así indicado, es, ¿no? pero por intermedio de las damas del gobierno regional, ¿no? Se ¿Y acercaron usted ha unos llamado a personas. otra parte? ¿Ha llamado usted al gerente de infraestructura? Aún no todavía. Voy a hacerle llamar al gerente de infraestructura para conversar de qué y cómo se han suscitado los hechos y también voy a llamar a la señorita. Y el despido a la señorita, ¿por qué se da? A ver, los despidos se dan por recorte presupuestal de una manera y el otro es porque vemos otras condiciones de otros trabajadores que puedan trabajar en otras acciones que necesitemos, ¿no?